hablar con una persona maravillosa. La he llamado la Dama de Hierro. Ella es María Victoria Suaza, es de Apartadó. Es una mujer que le encanta el arte, el teatro, los títeres. Pero no ha sido fácil, ni para ella ni para su escuela. Camaleón. Vicky, buenas. Buenas, Carmelo, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios, bien, Vicky. Contento de estar aquí en Apartadó, en Hablando con Carmelo. Nosotros felices de tenerlos. Realmente el teatro de Urabá es mágico, pero ha tenido unos saltos en el transcurso de los años. Y uno de los pilares importantes en el teatro, en la historia del teatro de esta región, es San Juan de Urabá. Existe en San Juan, o existe en Urabá, el primer festival regional nacido, consolidado, soñado en ese municipio tan bello que fue San Juan, o que fue para el teatro, me refiero. Bueno, Vicky, nuestros seguidores quieren saber quién es María Victoria Suaza. Y lógico que aquí Hablando con Carmelo lo vamos a saber. Cuéntanos. Bueno, Carmelo, para uno de los títulos que tiene, ¿cierto? Uno es como el aire que respira y los somos que construye. Entonces hay tres cosas que siempre llegan a mi mente cuando me preguntan precisamente por quién soy. Indiscutiblemente soy María Victoria Teatro, María Victoria Comunidad y María Victoria Dignificación. Yo he dicho la Dama de Hierro, muchos se preguntarán por qué. Pero ¿qué es meterse en un barrio que tiene unos acontecimientos sociales bastante duros y brindar su corazón para ellos? No es fácil. ¿Cómo es ese cuento de una olla comunitaria, del teatro comunitario? Mira, precisamente eso hace como el tejido de las tres palabras que te digo. Yo soy egresada de la Escuela Popular de Arte, fue mi primera carrera de artes, pero luego también logré llegar a la licenciatura en educación, un énfasis en teatro en la Universidad de Antioquia. Y en ambas carreras de arte yo entendí hace mucho tiempo también que es el arte transformador de un territorio. Hace más de 20 años llegué a la región de Urabá, llegué al municipio de Apartadó, un municipio que por supuesto tiene un contexto distinto. Podría decirse que, digamos, Apartadó es una ciudad de metrópolis, es una ciudad metrópoli, es una ciudad de tránsito, hablando de lo que implica la región. Y en ese mismo sentido uno podría decir que tiene un poco de menos carencia, pero al contrario, es un territorio de contraste. Por un lado es progreso, pero por el otro lado hay un asunto de sentido de pertenencia muy vago, porque precisamente es un municipio que alberga a muchas identidades como tal, eso tiene como todos sus amores y desamores. Entonces llegamos en un momento complejo, llegamos con la idea del teatro, desde yo ya era egresada de la Escuela Popular, y llegamos a una comuna que ha sido estigmatizada y que ha sido vulnerada y vulnerable, pues por el episodio de guerra en Apartadó, pero también por estigmatizada por esa mala prensa que nos han hecho a nivel nacional. A veces cuando se habla de Urabá, se habla todavía en masacre bananeras, en clave como de todo lo bélico y de todos los retos y desafíos que hemos tenido que enfrentar. Porque piensan que Urabá solo es guerra. Exacto. Es violencia y no es así. Carmelo, es que así nos han vendido, porque desafortunadamente eso vende, ¿no? Pero entonces en ese primer momento decidimos, vamos a hacer teatro, y por eso la última palabra, dignificación o dignidad, vamos a hacer teatro para dignificar una comunidad y un territorio. Ni los jóvenes ni los niños de la comuna 1 de Apartadó son los pandilleros, los, digamos, los jóvenes en conflicto que nos quieren mostrar en todo el mundo, ni tampoco somos la región peligrosa, inhóspita que han vendido el territorio. Entonces la primera tarea fue esa, vamos a mirar a través del arte, vamos a trabajar por mostrar esa otra cara de este Urabá. Bueno, ¿y cómo fue el proceso para llegar aquí a esta comunidad? O sea, ¿cómo se convierte el arte y cómo se convierte lo social, lo comunitario en María Victoria? Porque es un sello en Urabá, de que dice, bueno, Urabá no es violencia, pero es un sello cultural también importantísimo.
Carmelo, mira, yo creo que son los regalos cósmicos que tiene uno en la vida, ¿no? El universo. El universo conspira para que uno llegue y esté en el lugar que está. De todas maneras, yo soy de ascendencia popular, yo vengo de la comuna nororiental de Medellín, también con unos episodios muy fuertes, vengo de la época, digamos, de Pablo Escobar, del narcotráfico en las comunas, de todo lo que eso significó para los jóvenes, para mí, para mi familia en ese momento también. Y venía con el deseo profesional de sembrar. Y por esas cosas de la vida, bueno, yo no llegué primero, llegó mi familia. También como por un asunto que tiene que ver como con las reincorporaciones de otros momentos, las amnistías, los, ¿cómo se llama eso? Los convenios de paz, todo eso. Llega pues mi familia aquí, detrás de mi mamá, digamos que llegamos nosotros. Y llegamos específicamente para la comuna 1. Y ahí mi mamá hizo su, como su llegada, su arribo, aquí en el barrio de Ana Cardona. Y desde ese momento la casa de mi mamá se volvió la casa de la matrona. Pues en la casa de la matrona, pues era donde se hacían los, el arroz con leche, las comitivas, mi mamá. La paisa que se mueve. La paisa que se mueve. Entonces con las mujeres empezaron a sembrar, porque llegamos y las mujeres no sembraban porque el clima no permitía que las matas que le echaran. Entonces mi mamá pues jugando con ese tema de como de que sí se puede, hay que hacerlo. Entonces el tema con las mujeres y a través de eso llegan los niños y nos damos cuenta que había un número muy grande de niños en proceso de alfabetización, que no estaban yendo a la escuela. Entonces así nace Camaleón y armamos primero un club juvenil, que eran unos amigos del barrio más jovencitos, y dijimos vamos a coger a los niños, vamos a enseñarles a leer, vamos a hacerlo con muñecos. Entonces abrimos Fuera del Cuento, abrimos todo ese asunto y fue a través de los niños que entonces ya nos vivimos con mi hermano, con mi hermanita, con los más grandecitos. Entonces ya nos dimos cuenta que no, los niños estaban con los títeres, pero los otros les gustaba era los zancos, que el otro definitivamente era más músico. Entonces así cuando menos pensamos, teníamos en ese primer club juvenil que, del que hacíamos parte, que se llamaba Club Juvenil Nuevo Milenio, por los 2000, por los años 2000, por eso Nuevo Milenio. En ese año dijimos, bueno, el club juvenil irradia a toda la comunidad y empezamos a generar tres cosas muy importantes. Ciudadanía, entonces con zanqueros, con mimos, con músicos, empezar a hacer siembras, empezar a trabajar el tema de las basuras, empezar a trabajar primero el embellecimiento del barrio, y así le fuimos como ampliando la mirada a la gente. Entonces allá esa comuna no va nadie, si va, miren que está bonita, miren que bueno, ¿cierto? A través del teatro. La segunda cosa que hicimos fue empezar a que el Estado nos mirara, el Estado sí. Local. Entonces, el primer problema, nosotros porque estábamos alfabetizando, si ninguno era pues normalista, ni licenciado. Yo me imagino entonces que, bueno, como pasa en muchas partes, cuando comienzas un proyecto y el otro tiene la posibilidad de hacer, no lo hace, pero viene alguien que lo hace y ahí comienza la envidia, comienzan los ataques. ¿Pasó eso? ¿Hubo resistencia? Hay resistencia porque pareciera que como que estamos... que eso quieres aprenderlo, como que aprendemos a montarle la maluquera al que hace la tarea. Entonces, esa es una cosa que de corazón y con todo cariño yo le digo a Urabá: el día que Urabá entienda sus potencias, no sus diferencias, vamos a hacer una región imparable. Pero mientras tanto hay una idiosincrasia que también es un poco lógica por todo lo, digamos, raponeado, vulnerado que ha sido este territorio, que nos hace estar disintiendo mucho del otro. Entonces de alguna manera eso afecta. Y la tercera cosa que hicimos, pues como estábamos alfabetizando a los niños, pues ya la alcaldía se vino, ustedes quiénes son, porque abrieron esa escuelita, tienen más de 50 niños, ¿qué pasó acá? Entonces ya no nos pudieron sacar, sino que entonces ya fueron, pero es que venga, pues que necesitamos hacer esto. Y a partir de ese momento nace también con los jóvenes, que en ese momento entre el 2001 y el 2004, hubo un problema de pandemia en este territorio muy fuerte, que es el que ahorita pareciera que está como otra vez aflorando. Hicimos un proyecto que nos acompaña hasta el día de hoy, que se llamaba, o se llama, Jóvenes Creando. Los Jóvenes Creando es una estrategia de un programa que se llama Los Jóvenes de la Comuna 1. No somos una amenaza, somos oportunidad de arte, oportunidad de cultura, oportunidad de transformación.
y ahí arrancamos y no hemos parado, porque digamos que cada camada de jóvenes y de niños que llegan aquí nos ponen otras preguntas. Entonces nos vimos a la necesidad de que, bueno, entonces hay que tener coros. Entonces nace grabar territorios vivos como un grupo, una propuesta coral. Bueno, pero es que hay unos que definitivamente es el tema de la música. Entonces nace Yambao para el rescate de la tradición y el folclore. Y lo, aunque el fuerte de nosotros es, digamos, digo el fuerte porque es, digamos, mi formación, es el teatro. Alrededor hay una escuela de una, es como de unas opciones diversas para el arte y la cultura. Bueno, toda tu familia tiene esa vena artística, está Juan Simeo con la trova, está tu hermana que está en Medellín, Mónica. Y todo el mundo te sigue. O sea, tú eres la dama de hierro, pero eres la líder. ¿Ha sido difícil eso? Pues mira, lo que pasa es que lo olvidas, pues tiene como muchos matices, ¿cierto? Yo he entendido que a veces quienes estamos en la cabeza, o a la cabeza, es para que nos corten la cabeza. Entonces, cuando hay equivocaciones, al primero que le... ¿cierto? Digamos que se ha asumido con humildad y frente a eso hay que tener mucho criterio. Nos equivocamos, ¿sí? Pero nos paramos y seguimos. Si sabemos para dónde vas, para dónde vamos, podemos ver qué es. Queremos vivir del arte y la cultura, ni el estudio. Queremos hacer una empresa cultural, entonces tenga la humildad de saber de que el arte y la cultura también es un oficio, y que así como el trabajador bananero se levanta 3:30, 4:00, 4:30 de la mañana para su finca, nosotros nos tenemos que levantar temprano a mirar qué vamos a hacer con nuestro instrumento, que es la voz, que es el cuerpo, que es la escritura, la inteligencia, que a nosotros nos toca más duro, porque el arte y la cultura desafortunadamente sigue siendo un asunto muy invisible para los estados locales. Entonces, ¿qué nos toca? O sentarnos a llorarle a un alcalde de turno para que nos dé contratico, o arrancar a aprender a escribir proyectos y hacer lo que nosotros hemos hecho en estos últimos años. Nos conseguimos la plata en otra parte para venirla a gastar acá. No, hay políticos que se dan garra con el arte y la cultura. Hay políticos que nada más... bueno, ya, hay que entender una cosa, que el político, el alcalde llega, son 4 años y se va. Y los que hacen cultura, arte, los que ya nuestros procesos permanecen en la historia. Totalmente de acuerdo. Y lo otro es que es lo que yo les digo a las ONG o a Cooperación Internacional cuando logramos un proyecto. Digo, no, la ventaja que normalmente siempre estos proyectos tienen una connotación, y es que casi que tienes que estar direccionado por la autoridad local, por alcaldía. Y pues yo siempre les digo, pero es que mire, pasen el gobernante que pase, se queda la organización. Nosotros con todo el cariño pensamos, y hace mucho rato que yo, digamos, entiendo que los artistas no tenemos que salir con piedras, no tenemos que salir. Entonces tenemos un elemento poderosísimo que es la estética. Y en la estética, con la estética tenemos que seguir diciendo, en Urabá, pandemia, ¿a quién le poníamos trapo rojo? En ninguno de los municipios hubo un plan de emergencia para el sector de arte y cultura. Y de eso no se habla. Y el Ministerio Nacional y a nivel nacional, incluso nosotros hacemos parte de la Red Nacional de Teatro en Comunidad, se logró ir a la Asamblea, se logró ir al Congreso, se logró a movilizar recursos para la contingencia, y ahora va a llegar como los ecos, pero no hay decisión política que asuma esas cosas. No hay quien asuma esas responsabilidades. Esas responsabilidades. Sí, muy duro fue. Ven, Vicky, hablemos de teatro. Ese es un chicharrón que tiene esta señora, Dios mío, y es una responsable, porque ella no se puede quitar esa responsabilidad. Ahí hasta que Vicky, hasta que Dios quiera, pero esa responsabilidad es tuya. Cuéntanos, ¿cómo nace Titiri Teatro? ¿Por qué Titiri Teatro? ¿Y cuántas versiones lleva? Bueno, Titiri Teatro, por egocéntrica que soy yo, mentira, no, es porque yo soy titiritera y teatrera. Y en Medellín, cuando estábamos en Medellín en los años 96, 97, hacíamos parte de un festival que se llama Títeri Festival, ¿cierto? Y era todo de títeres. Yo decía, yo quiero un festival como ese, organizado de esa manera, que tenga la parte académica, que vengan grupos de muy buen nivel
y que, o de muchos géneros que permitan como el diálogo, porque no viendo aprende mucho. Testigo de eso son el internet y los jovencitos que aprenden así porque tienen toda esa motivación. Claro. Entonces yo dije, pero no puede ser Titiri Festival porque nosotros no solo somos títeres, de hecho en este momento tenemos más obras de teatro que de títeres. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a juntarle a hacer un Titiri Teatro por Urabá, y siempre se va a llamar un encuentro de paz y hermandad. Se ha avanzado, no sigue siendo fácil, pues no es fácil, pero lo que se vive en esta fiesta... Maravilloso. No, de esto, como dice el principito, ese texto más maravilloso, super, dice, lo verdaderamente importante es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. La alegría de las familias, la alegría de los niños, la preocupación de los jóvenes cuando ven una obra de teatro, yo creo que eso tiene un valor inigualable, pues, y por eso no vamos a parar. Llegamos a la versión 19, aciertos, desaciertos, pero hoy están desfilando más. ¿Cuántos grupos exactamente tenemos? 14 grupos participan, incluyendo los grupos de títeres, ¿cierto? Y aparte de eso, incluyendo los grupos de títeres, y aparte de eso, con foco regional, con foco en lo rural, con una semana de jornada académica, con foro por la paz, con salida a Finca Bananera, con disfrute del mar, porque el que no venga, el que venga ahora va a irse allá sin el mar. Mar de Antioquia. Imagínate, el mar de Antioquia. ¿Qué es lo más triste que te ha pasado a ti haciendo teatro en Urabá? Bueno, increíble que a mí la tristeza más grande sea de los mismos teatreros. Cuando yo llegué a Urabá hace 25 años, yo la primera obra de teatro que vi me llenó mucha tristeza. Una obra que vi en la Casa de la Cultura y era una obra de niños, pero estaban haciendo una obra de una crítica a la Casa de la Cultura en ese momento. Y yo me quedé preocupada porque yo dije, si los adultos estamos utilizando a los niños para unas cosas tan serias, ¿qué estará pasando en el teatro? Digamos que esa fue como mi primera alerta. Y traté de empezar a conversar con teatreros y ha sido muy difícil. Y lo más duro es que me ha pasado es que hace unos años cuando estaba en los Antioquia Vivo, la escuela de los teatreros en el departamento. En el departamento, porque Antioquia Vive el teatro, yo creo que promocionó, y gracias a esa estrategia nacieron muchísimos grupos en Urabá. Pero entonces, digamos que ya nosotros veníamos, digamos, haciendo algunas cosas que nos ponían como referentes. Sí. Y nosotros un día dijimos, vamos a presentar para el Antioquia Vive no teatro, sino que vamos a llevar títeres. Y efectivamente ese año no pasamos al departamental. Yo me acuerdo que yo llegué a la Casa de la Cultura a ver cómo estaban los muchachos con la decisión del jurado, y cuando iba entrando veo a un grupo de teatreros de Urabá gritando a voz en cuello. La felicidad no era haber ganado, porque no todos habían ganado, la felicidad era que le habían ganado a Camaleón. Pero eso es bonito. Sí, pero yo en ese momento no lo entendía así. Ah, okay, en ese momento dije, ¿pero por qué? O sea, entonces, y no decían, si me decían, ganamos a Camaleón, le ganamos a Camaleón. Y ese era como el trofeo. Me dio muy duro, la verdad. Porque yo además, como en primeras, a saludar, a felicitar, y yo veo que... Pero eso fue como una anécdota muy fuerte. Claro, en el momento tengo mucha tristeza, pero eres referente, son referentes. Bueno, ¿qué te ha traído lo contrario, la alegría? Porque yo sé que has tenido muchas alegrías, o sea, son tantas acciones que has hecho en la región, aquí mismo en el apartado, pero hay un momento épico. ¿Cuál es ese momento? Pues mira, hacer este teatro. No. Hacer este teatro, que además el eslogan del teatro es porque el arte, la cultura son patrimonio de la comunidad y no privilegio de unos pocos. Entonces nosotros, claro, discutimos con algunos compañeros el tema de la taquilla y de la boletería, y yo creo que en este país muy poquiticos grupos
por no decir que ninguno, vive de la taquilla. Pero tener un teatro donde hay una taquilla, es decir, esto es un oficio y eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí hacemos el teatro Apucha, el teatro de clásico para los niños y todos los niños, el teatro de aporte solidario y el teatro de taquilla, como abriendo la posibilidad de que el que puede, el que tiene mejor adquisición económica, pueda estar también con el que no. Y existe un proyecto muy lindo, pues es un proyecto muy lindo, que se llama el padrinazgo. Entonces, en ese padrinazgo hay entidades que pueden suplir una función en el año, pero esa función es para los niños del barrio. Entonces, ahí vamos formando público. Ese, yo creo que el momento más lindo fue el día que estábamos tumbando las paredes de la casita, que era una escuela, sí, antes de ser teatro. Entonces, cuando estábamos tumbando la casita, además yo no estaba, yo venía de Medellín y yo vi un montón de gente afuera de la casa. Yo sabía que yo había ido incluso a buscar recursos y venía con la noticia que no íbamos a hacer teatro, no ese año. Que se cambiaran los planes porque les habían retirado, que les habían dicho que ayudaban, que no podíamos solos. Cuando yo vengo, me bajo en el taxi y venía al aeropuerto y yo vengo y miro todo eso. Pasó aquí la gente, tal. Y yo vengo y veo unas niñas así agarraditas porque iban a llorando porque le estaban tumbando su teatro. Entonces vengo y miro y lo que iban con la marcha del ladrillo, simbólicamente tumbando la primera pared para instalar la marcha del ladrillo en la comuna para empezar a conseguir recursos para el teatro. Y yo dije, con mamá, me tocó mirar a ver dónde se consiguen recursos. Ese chicharrón me llegó, hay que solucionarlo. Porque ya estaban papás, ya, bueno, ya nos fuimos con la marcha del ladrillo y no paramos durante 7 meses que tardó la consecución de recursos para este teatro. Tengo entendido que los trabajadores paralelos también hicieron un aporte importante. Mira, eso es una cosa tan linda, Carmelo, porque uno diría, pues, apartado, sector bananero, todo eso es cierto, no habría tanta carencia. Pero digamos que el sector bananero nos ha dado la oportunidad de ir a promocionar en las fincas, pero en definitiva fueron los trabajadores bananeros los que además... los hijos suyos son los que están acá en los procesos, dijeron no, que nos saquen de nómina un ladrillo. Es este teatro, estas paredes son un día, un pedacito de la nómina de un trabajador bananero que dijo, por mi sudor, es para un ladrillo para esta casa. Entonces, eso es maravilloso. Ya vamos a finalizar, pero yo no me puedo ir con esta pregunta para ti. ¿Qué te hace falta? Mira, Carmelo, cuando a nosotros, aquí siempre te preparan para el plan B cuando el plan A falla, ¿cierto? Sí. Pues, ¿cuál es el plan B? Pero a uno nunca lo preparan para decir cuál es el plan B cuando el plan A funciona, ¿cierto? Un poco en la inversión de las preguntas. Pues yo creo que Camaleón, ya ese plan A, que era una empresa cultural que tuviera el ADN de centro comunitario, de trabajar con la gente, por la gente, en el corazón de la comuna. Creo que, digamos que en ese camino estamos. Pero también somos escuela, somos comunidad, pero también somos empresa. Eso es muy importante que lo entendamos. No somos una empresa de economía naranja, porque no tenemos la capacidad, digamos, ni el músculo económico para hacerlo. Pero acá se tiene que trabajar con una nómina, la gente, pues nuestros empleados tienen su sistema de salud, si baja el producto, que son las ventas de funciones, estamos a riesgo con la planta de empleados. Entonces, eso son angustias de las empresas, que también, por supuesto, padecemos nosotros. Entonces, ¿qué faltaría en este momento realmente? Falta lo mismo que nos faltaba desde hace 20 años hoy, y es sensibilizar al sector de arte y cultura, a los oficiantes, a los teatreros, a los músicos. No es una campaña ni es un proyecto que traiga X, Y o Z empresa del capital, no. Yo no estoy hablando de que te enseñen a hacer una nómina, que te enseñen a hacer un proyecto o que te enseñen a decir que esto es importante, porque eso lo sabemos. Hablo de un sector que esté convencido
que este es su oficio y que le disponible. Porque es que estas empresas, ¿cuál es el problema? No podemos con empleados de medios tiempos. No. Nosotros no podemos decir, es que yo voy a vender paletas hasta la una y a las dos voy para Camaleón. Así no se puede formar una empresa, es muy complicado, ¿cierto? Porque además tenemos unos tiempos distintos. Es el día que el actor, el artista de profesión entienda que de esto es una empresa que puede vivir dignamente, pero además con buenas condiciones, porque es que el arte y la cultura, para los que nos están escuchando, Carmelo, es una necesidad del mundo en este momento. Totalmente. Y ahí tenemos nuestra oportunidad laboral. Entonces hay que capacitarnos para hacer de esto un oficio, y se puede. Si no se puede por el lado del sector privado, que debe tener, en todos los municipios hay responsabilidad social y hay empresas de bienes y servicios. Pero también el Estado tiene una responsabilidad que es importante que reconozca, que a la luz del 2022 ya hay que generar unos recursos para potenciar la empresa local. Y nosotros ya estamos interlocutando con empresas de manufactura, de artesanías, de turismo. Entonces ahí debe entrar el arte y la cultura con voz y voto a reclamar sus derechos. Bueno, Vicky, estamos hablando con Carmelo hoy, sabroso acá en Apartado. Gracias a Adairo Altamar, que hace la parte de cámara. Y ya nos vamos a despedir, pero antes yo quiero que nuestros seguidores digan, ve, me interesa contratar un servicio de Camaleón. ¿Qué ofrece Camaleón y cuáles son los contactos? Bueno, nosotros estamos en la www.camaleonuraba.org. Hay un teléfono que está 24/7, que es un teléfono que ya no está personal, que es el 301-4040-199. Igualmente ahí está saliendo en pantalla. Ok, perfecto. Y hace mucho que dejamos de pensar que somos de Tolima. Ese es el primer error que cometemos las empresas de agricultura. No tenemos tenemos 4 unidades de productos, 4 unidades de servicios que tienen que ver con la escuela de formación teatral. Fomentamos la práctica temprana del arte a través de una escuela de formación no convencional, alternativa. Ese es un producto. También vendemos o ofrecemos productos de lo que llamamos teatro institucional. Se llaman algunas partes que son teatro para promocionar campañas, teatro para la salud, teatro forma de vender. La otra línea de negocios que es muy importante dentro de nuestra organización es la circulación y venta de servicios artísticos. Tenemos un repertorio, un portafolio de obras que están a disposición para bodas también. Eso tenemos más en el teatro callejero, digamos que no está dentro del vertedero, ¿cierto? Pero si lo necesitamos. Pero si lo necesitamos, tenemos 3 comparsas que salen pues como en el momento que las ofertamos. Y la cuarta unidad de servicios o unidad de negocios son los productos digitales. Es decir, videoteatro, radioteatro, unos podcasts. Entonces, con esas 4 unidades de negocio nosotros nos movemos. Y por supuesto, se le tiene lo que necesita. ¿Eso qué? Bueno, Vicky, gracias por estar acompañándome en esta entrevista tan sabrosa, hablando con Carmelo, que es de Urabá Caribe. Urabá Caribe Informativo, para que nos consiga en las redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube también. Bueno, podemos romper el protocolo, darnos un abrazo. Sí, claro. Para decirles a los teatreros de la región: la unidad es la unidad, actuar juntos en el territorio que amamos. Muchas así. Gracias. Chao, nos vemos a la próxima. Un beso. Bueno, qué chévere. Chao.